Recuerdo perfectamente el día que vine al mundo. Desde el primer momento supe que no era como los demás. Mi nacimiento pasó totalmente desapercibido. Sin partida de nacimiento, sin felicitaciones, sin bautizo. Nadie se alegró. No apareció ningún familiar. Ni siquiera a mis padres, a los que nunca llegué a conocer. Supongo que aquellas manos ásperas fueron lo más parecido al cariño maternal que un recién nacido necesita para comenzar su camino por este mundo. Por cierto, a aquella mujer también le debo mi nombre. Picaporte, modelo XT policromado. Vivo en 10 metros cúbicos de cañerías, desagües y humedades. El grifo larguirucho y enfermizo se llama Jules. El pobre es de constitución frágil, sufre de gota y siempre anda quejándose del reuma. Y ese es Alfred. Comprendan su mal humor. No es agradable vivir siempre con un regusto a excrecencia. Para colmo, tiene que aguantar las incontinencias urinarias de una cisterna francesa de nombre Christine y el desafine de una papelera italiana llamada Agnès. Pueden pasarse horas y horas discutiendo sin entender nada el uno del otro. ¡Maravilloso! 10 metros cúbicos. Mis 10 metros cúbicos en los que desarrollo mi existencia. Y no me quejo. Se podría decir que soy un picaporte con suerte. He oído de otros picaportes que se tienen que conformar con las frívolas conversaciones de unos presumidos vestidos. O con el absurdo análisis contable de un grupo de archivadores. A mí también me gusta analizar la realidad, pero prefiero centrar mi estudio en las pequeñas cosas que dan sentido a mi existencia. He llegado a catalogar hasta 150 tipos de la más maravillosa de las extremidades. Están las manos esbeltas y delicadas, pequeñas y torpes, presumidas, lujuriosas. Y en un lugar especial, las manos filosóficas, toda una rareza en los tiempos que corren. También me he encontrado con manos introvertidas, fumadoras, nerviosas, hipocondriacas, precavidas, ¡ay!, las neuróticas. E incluso una vez tuve el placer de conocer unas manos de santo. Pero de entre todas ellas, hay unas que siempre tendrán un significado especial para mí. No serán muy suaves, ni su olor a lejía el más agradable. Pero tienen una característica que no he encontrado en ninguna otra. Uy. Oh. Oh. Son tan cariñosas. Uy. Oh. Ay, María. Mi fiel María. Si me atreviera algún día a decirte cuánto te deseo, ¿quién sabe? Quizás. ¿Por qué un picaporte no puede enamorarse y ser correspondido? Ay. El amor es ciego. ¡El amor! ¡Será iluso!
Esto es lo que me queda por hoy. Ay, no estoy más grande. ¿Se puede saber que es tan gracioso? Por lo menos me hago del culo. Ciertamente mis vecinos son mejor compañía que unos lápices estirados o unos presumidos vestidos. Y aunque los amigos son la familia que la vida te ha dado, no siempre me siento comprendido. A veces sueño con otros lugares. Baños lejanos, exóticos, habitados por numerosos picaportes que conversan hasta altas horas de la noche. Desgraciadamente, no he nacido para ser un picaporte viajero. Y ya me he acostumbrado a la comodidad de mi cuarto de baño. A las discusiones vecinales. ¡Otra vez atascado! ¡No puedo poner papel en la cama, joder! ¡Que no es vida para eso! ¡Para que te usen! Hasta le he cogido cariño a los suicidios existenciales del rollo de papel. ¡Ya no aguanto más! Pero sigue faltándome algo. He llegado a catalogar hasta 47 tipos de amores. Amores apasionados. Uy, fugaces. Ajá, interesados. Los casi extinguidos amores fieles y eternos. Los violentos e incomprensibles. También están los amistosos. Los fogosos y apresurados. El siempre necesario amor maternal. Los egoístas o generosos, según se mire. O el muy recomendable amor propio. Los desamores, sin embargo, son más difíciles de clasificar. ¿Quién podría analizar el sufrimiento desde la fría metodología científica? Pobre muchacha. Yo podría hacerte tan feliz. Pero siempre ocurre igual. Aló. Debo ser un picaporte poco atractivo. Ah, você não sabia. Porque la mayoría de las mujeres pues nunca vuelven. ¿Podría haber pensado antes de decirme todo aquilo, no? No, no, espera você. Agora todo es menos María. Mi fiel María. Recuerdo perfectamente el día en que las manos de María cambiaron mi vida para siempre. Aunque el tiempo fue poblando de arrugas sus dulces manos y el óxido cubrió mi desengrasado cuerpo, nunca cambió lo que sentíamos el uno por el otro. Si su mano no me hubiera dedicado esa última caricia, el pestillo no se hubiese abierto. Si su cuerpo no yaciera inerte en el suelo, la puerta no se habría detenido con sus piernas. Si María no hubiese muerto junto a mí aquel día, nunca habría llegado a conocer a mi alma gemela. Hola. Hola. Nunca te había visto. ¿Vives por aquí? Sí, al otro lado del quicio. ¿Qué ha pasado? Una amiga ha muerto. Vaya, lo siento. Gracias. Si quieres, podemos vernos otro día. En el pasillo no me comprenden. A veces me siento tan sola. ¿Solo? ¿Tú también? Pero bueno, ¿y nosotros qué? Mejor solo que mal acompañado. Siempre os lo he dicho. Sido siempre un egoísta. Tantos años soñando con baños lejanos, sin darme cuenta de que eran tan solo 5 centímetros de madera los que me separaban del amor de mi vida. Algún día catalogaré los tipos de ceguera y compartiré mis conclusiones y teorías con ella. Mientras tanto, me conformo con que un descuido o alguna ráfaga de viento nos vuelva a unir. Porque dos picaportes también tienen derecho a enamorarse. Siempre he sentido que me faltaba algo. Supongo que por eso hago catalogaciones. ¿Catalogaciones? Sí, ahora estoy haciendo una lista con los tipos de casualidades.